recién compartía Maca que este momento era un momento especial. Creo que este es un momento mucho más especial porque, nada, queríamos invitarlos a todos aquellos que llegaron por primera vez, los que son nuevos o por ahí los que hace rato que no vienen. Les queremos dar la bienvenida, si pueden levantar su mano. Bienvenidos. Me gustaría, en más, si se animan a pasar acá adelante, así los podemos saludar. Porque es un honor para nosotros que ustedes hayan llegado hoy hasta este lugar. Muchos de nosotros, los que estamos hoy acá, hemos llegado en situaciones tristes, feas, más de uno con problemas de adicción, familiares. Pero lo lindo es que cuando uno conoce a Jesús, la vida cambia. Yo era adicto, era violento, decía malas palabras, vivía enojado. Pero un día conocí a Jesús. Costó no conocerlo, sino cambiar. Pero lo lindo es que con Él se puede cambiar. Gracias a Dios hoy estoy acá y cuesta todos los días, pero es un desafío lindo. Es lindo. Es un privilegio realmente que puedan estar en este lugar. Los quería invitar si pueden hacer una oración con nosotros. ¿Sí? Me voy a acercar un cachito. Cierren sus ojos, si pueden repetir con nosotros. Papá, te queremos dar las gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar. Papá, te quiero pedir por favor que perdones mis pecados, que entres en mi corazón y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por amarme. Por amarme. Y por perdonar mis pecados. Y por perdonar mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, como iglesia, queremos orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pido que los bendigas, que los acompañes. Dios, te pido que por favor los cuides, que los pongas en la palma de tu mano, Señor. Que a partir de hoy ellos puedan cambiar su vida, Señor. Que ellos puedan encontrarse contigo, Señor. Que decidan seguirte a ti, papá. Que mueran a su vida antigua, Señor, a su vida pasada, papá, para poder hacer una vida completa contigo, Dios. Te pido por favor, Espíritu Santo, de que tú los acompañes, de que tú los guíes, Dios. De que tú seas el camino de ellos, papá. Te lo pido por favor. Declaramos, papá, como iglesia, que el diablo ya no tiene autoridades en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que por favor los puedas guardar y cuidar, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, papá. Gracias porque se atrevieron a venir hasta este lugar, papá, y porque fueron valientes, papá, al pasar acá adelante, Dios. Te pido, papá, que por favor tú los acompañes y los guíes, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora le vamos a robar 5 minutos para que pasen con los que los están acompañando. Ellos son colaboradores nuestros. Les van a tomar los datos y, bueno, deseamos que sean parte de nuestra familia. Nosotros.
los ojos y junto con nosotros le decís al Señor: Señor, acá estamos. Te damos gracias porque vos nos estabas esperando. Aún desde antes de llegar a la esquina, Señor, ya habías preparado este lugar para encontrarte con nosotros. Y queremos hacerte el lugar para que te sientas cómodo y para que hagas lo que quieras. Decile dónde estás, Señor, acá estoy. Acá está mi corazón. Y te pido que obres como más te guste. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos envuelvas. Te pedimos que tu presencia sea ese abrazo de consuelo para los que nos necesitan. Sea ese abrazo de Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre que no se equivoca, un Padre que nos estaba esperando y alguien que nos persigue desesperadamente, Señor, una y otra vez. Por eso estamos acá, Señor, y te queremos adorar, te queremos alabar y queremos darte nuestra mejor adoración. Gracias, Señor.
aplauso, levanta tu voz y decile fuerte: yo solo quiero. Antes de volver a cantar esto, ya viene la palabra, pero antes creo que debemos comprender lo que estamos cantando. Día y noche suba incienso delante de ti. Incienso hace representación a algo valioso, a lo mejor que podemos entregarle a Dios. Por eso, si estás en tu lugar y lo estás cantando cómodo, si estás en tu lugar y estás distraído, distraída, si estás en tu lugar y no estás dejando lo mejor de tu corazón, no estás entregando ningún incienso. Por eso, levanta tus manos bien alto en este momento, bien alto, todos con sus manos al cielo, todos. Y nadie abra sus ojos, nadie abra sus ojos, yo tampoco lo voy a hacer. Pero todos con sus manos al cielo, rendidos, rendidas, jóvenes, adolescentes, entregados al Padre en esta noche. Y ahora sí, cantale bien fuerte con tu voz, gritalo fuerte. Tu vecino de adorar.
Vamos, que se escuche tu voz. Un susurro al Padre. Día y noche. Ahí en tu lugar, levanta tu voz. Día y noche. Un poquito más fuerte. Día y noche. Le dicen día y noche suba delante de ti, día y noche suba incienso delante de ti, día y noche suba incienso delante de ti, día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante. Tú eres himno de adorar. Sino de adorar, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, tú eres sino de adorar. De adorar.
8 dice que había un momento en el cielo donde algunas autoridades, como los ancianos del cielo, se presentaron ante Dios. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Incienso que son las oraciones de los hijos de Dios. Es un tiempo en su presencia. Es como si ahora cerraran los ojos y empezaran a decirle: querido papá, querido padre, estoy aquí. Yo te invito a que te tomes unos minutos o unos segundos con los ojos cerrados delante de Él. Ahí donde estás, Señor, te damos el honor y la alabanza. Algunos súper agradecidos porque les cambiaste la vida. Algunos llenos de gratitud imparable, no pueden, Señor, a través de esta alabanza, dejar de estremecerse de gratitud. Porque tú les cambiaste la vida. Porque tú les cambiaste la vida. Porque tú les cambiaste la vida. En algunos de nosotros metiste tu mano en el tacho de basura y nos sacaste. Nos sacaste, Señor, de nosotros mismos, de lo que había plantado otros. Nos liberaste de nuestra inmundicia. Nos presentaste, Señor, una vida diferente, mejor. Señor, ¿cómo no agradecerte? Sabemos que algún día, Señor, tendremos que presentarnos ante ti. Y queremos, Señor, que ese día sea el cumplimiento también de toda nuestra consagración. Señor, que sea de una vida entregada hora tras hora, minuto tras minuto. Señor, enséñanos a ser más que religiosos. Queremos serte hijos agradables. Gracias por este momento, Señor. Por Jesús. Amén. ¿Quieren dar un aplauso al cielo? Amén. Señor, recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra alabanza. Levanta de esta iglesia una generación de adoradores. Señor, no de cantantes, adoradores que llegan a tu presencia, que te conocen. Señor, te damos la alabanza, la gloria. Sé que ese día el cielo va a explotar y la gracia del cielo se va a derramar sobre todos los hambrientos. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches, no sé si me conocen, soy un pastor invitado este sábado. Dios les bendiga mucho, pueden tomar asiento. Un gusto estar con ustedes. ¿Dónde están los que no están sentados? Faltan jóvenes acá. Hay un millar de jóvenes de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero buscarlos. Se acabaron los amenes, por favor. Hay que ir a buscarlos. Yo me fui el otro día a la casa de una familia, dos jóvenes de la iglesia que no están aquí o están hoy por ahí porque no venían a la iglesia. Después una mamá me escribió en la semana, mis dos hijos se entregaron al Señor y bueno, quedó la cuota de la iglesia de llamarlo, pastor. Alguien los podría llamar. Hay una generación de jóvenes que nos está esperando. Esto está bueno, es nuestro, es religioso, pero no es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que hagamos su voluntad, y su voluntad es llegar antes que la muerte. No hace mucho tuve la desgracia para mí de ir en una interrupción de vida, llegar en un punto justo en el momento de la interrupción de vida, no justo para la vida esa que ya no estaba, sino que en realidad era el momento en el cual yo tenía que estar. Era un velorio de un muchacho que se había quitado la vida, y ese muchacho era mío. No lo tuve aquí, aunque estaba en otra iglesia en esos tiempos. Pero nosotros tenemos que llegar antes que lleguen los enemigos a engañarlos con las drogas, con desórdenes. Un joven me compartía: pastor, yo hice cosas indebidas de joven. Y me conmovió
porque todavía le duele después de unos 6, 7, 8 años las cosas que hizo, donde en el medio también hubo muertes, abortos. Entonces en la vida tenemos que ir a buscar a esos jóvenes. Entre Benavides y Tigre habrá más de 1,000,000 y nos necesitan, te necesitan. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Vamos o no vamos? ¿Me van a dejar solo a mí? Les felicito por lo que hicieron hoy, muy lindo. Me contaba un tal Víctor que estuvieron en la plaza. Me dijo: pastor, llegamos, nos encontramos con una parejita ahí, les hablamos de Jesús y empezaron a quebrantarse y wow, tremendo, me dice. Y qué lindo es eso, poder llevar lo que uno encontró. Gracias por hacerlo. Amén. Nos quedan 999,998 todavía. Así que vamos por los que faltan. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a todos ustedes también por estar acá. Es un placer tenerlos. Y hoy, hace un tiempo me propusieron hablar de las señales del tiempo final. Yo creo que hay algunas cosas que se hablan en la iglesia, como ser el tema de aceptar a Jesús como Salvador, la soga que te saca del precipicio. Jesús es el Salvador. El segundo tema que se trata es Jesús el Señor, es decir, el dueño de la vida, de tu vida, el dueño, el creador, al cual merece que lo escuchemos, que lo sigamos, que lo respetemos. Pueden bajar músicos si quieren o pueden quedarse, están ustedes. Y esa es la segunda parte, es ser discipulado, es aprender de él, es conocerlo. Pero hay dos cosas que no se hablan, que son, y hay varias más, pero una de ellas está relacionada con el momento de la partida, el momento en el cual, perdón, de la muerte, que también es la partida. Algún día vamos a tener que morir. Ustedes cerca de los 98 años más o menos, si Cristo no viene antes. Y la segunda es la venida de Cristo. Dos temas que no se tratan habitualmente en la iglesia. La realidad es que la primera, si Cristo no viene, la vamos a atravesar. Es decir, en algún momento va a haber que partir. Yo he tenido que ir a velorios de adolescentes, de jóvenes, de niños, de preadolescentes. Es decir, la vida se va. Hace poquito tiempo fui a una despedida, un papá estaba soltando a su pequeño de 11 años. No hace mucho, un joven de 17. Hace poquito, un muchacho de 35. Es decir, dentro de la franja de la juventud, la gente también muere. Por lo tanto, tenemos que evaluar, creo que considerar, poner en la balanza la vida, cuánto vale todo esto que vivimos, nuestro equipo de fútbol, las películas, la televisión y demás. Y luego, en segundo lugar de la balanza, el hecho de cuánto vale lo que Dios tiene, su presencia y tanto más. Y realmente, ¿cuál de los dos pesa más? ¿A cuál de los dos soltaría? Alguno dirá al Señor y todo lo que dicen que tiene. ¿Por qué realmente no lo conoce? Cuando lo conozcas, vas a pensar lo contrario. Pero cuando tú lo conoces, te das cuenta que todo lo demás no sirve, es pasajero, y que realmente es fundamental ese tiempo en el cual vamos a estar con Él. Ahora, hay un suceso que dice la Biblia que es la venida de Cristo. Es el momento en el cual Jesús va a venir a buscar a su iglesia. En ese momento va a ser un momento muy especial. Va a haber una previa, va a estar el suceso, y va a haber un momento post, que va a ser el post suceso. Es decir, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, la Biblia dice que Él no va a asentarse en la tierra, sino, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, el Señor va a sentarse en las nubes y los que murieron en Él van a ser levantados. Yo no sé cómo será ese suceso, cuán físicamente será, pero luego nosotros, y aquí sí viene lo físico, los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con los que han muerto. Y nos encontraremos en las nubes todos juntos con el Señor. Esa es parte de la historia, no se cuenta demasiado, pero creo que llega el momento en el cual
en breve o tal vez en el presente estamos escuchando la voz que dice: viene el esposo, salid a recibirle, viene Jesús, salid a recibirle. Y la iglesia, nosotros, y si podemos a todos nuestros familiares, amigos y desconocidos, los tenemos que preparar para ese momento en el cual Jesús va a volver. Ahí va a ser fundamental estar lleno del Espíritu Santo, punto y aparte, no voy a meterme en esto, pero sí estar lleno de esa pasión, de ese deseo de estar con Él. El Señor no va a llevar perros muertos, no va a llevar al cielo personas que no se preocuparon por Él. Se va a llevar a los que están apasionados por Él. Por lo tanto, si hoy fuera el arrebatamiento, muy posiblemente algunos de aquí, o alguno o ninguno, se quedaría. Es decir, quizás algunos se queden, puede ser que todos o muchos, o puede ser que ninguno. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos para el momento de la venida del Señor. Podemos preguntarnos unos a otros, forma personal, no hacia el otro, pero sí a nosotros mismos: ¿estoy listo si el Señor viniera en esta noche a buscar a su iglesia? ¿Lo estoy amando como corresponde? ¿Le estoy amando con todo mi ser, con toda mi vida? ¿Estoy dispuesto a invertir mi corazón por Él? Tenemos unas fotos que no la voy a mostrar. No sé si tenemos el video que bueno, ya les he pasado. No sé si me pueden dar una señal. No tengo ningún mensaje de que no, pero si va a estar, me lo pueden ir preparando ya. Hace poquitos días, ahí deténganse, no lo pasen todavía, ahí alistado como para salir. Hace poquitos días, una joven de, no de nuestra iglesia, pero sí de la iglesia de Cristo, se fue como misionera por segunda vez a un país que sería algo parecido a lo que la Biblia llama Samaria. Samaria era un puente entre el mundo y justamente el cristianismo. Era como el lugar, Samaria, donde estaba Hollywood, más o menos. Entonces todos los que querían que algo se diera a conocer pasaban por Samaria, y de Samaria se extendía al mundo. Eso pasó con el Evangelio. El Evangelio, después de salir de Jerusalén bajo mucha presión, fue a Samaria y de ahí se despidió al mundo, y el mundo entero empezó a escuchar el Evangelio. Ahora, esta joven era una joven que fue una joven drogadicta. Ella desde muy pequeña, 8 años, consumía paco, o tal vez 6, 7, 5, no lo sé. Su madre era drogadicta y su madre fabricaba el paco en su casa y le daba a la pequeña para que también insuma paco. La cuestión es que cuando tenía 10 años, esta muchacha, ella tuvo la oportunidad por primera vez en un solo día de conocer a su papá. Su papá vino a visitarlo, un drogadicto, delincuente y demás. Su padre, en ese momento, con toda perversión, termina abusando de la pequeña de 10 años. Padre biológico. Ella, con un odio increíble, empieza una vida de rebeldía, de, podríamos decir algo así, de criminalidad en el tiempo de guerrillas, en el tiempo de pandillas, donde se mataban a golpes, y ella siendo parte de esto. Pero más o menos después de los 14 años, cuando era bien difícil, se acerca una persona, le habla de Jesús, ella queda impactada y ella decide ir a una iglesia. En ese momento se entrega a Jesús. No entendía nada, se manifiesta, se burla, pero luego queda rendida a Cristo y quiere seguir al Señor. Gracias a Dios, una misionera argentina, porque estaban en Colombia, la recibe en su casa y la forma por un plazo largo de tiempo. Esta misionera se encarga de discipularla, la va a buscar, la sigue, se la vuelve a llevar a su casa, vuelve a golpear la casa de donde ella estaba drogándose otra vez más y la vuelve a traer, hasta que en un momento esta jovencita dijo: yo quiero prepararme para ser una misionera. La cuestión que se internó en el Instituto Bíblico Río de la Plata, de aquí de Buenos Aires. Allí fue tocada por Dios, se quebrantó, decidió un día consagrar su vida para servir al Señor como misionera también. Perdonó a su papá, lo llamó por teléfono y le dijo: papá, yo quiero decirte que todo lo que pasó se lo entregué al Señor. Y quiero que sepas, y el padre se requebrantó, el padre pidiéndole perdón. La cuestión que esta muchachita decidió irse de misionera, se enamoró de un joven,
se casaron y se fueron de misioneros a la India. Hoy en día van a Filipinas, que es la Samaria de este tiempo, en la zona de Asia, y decidieron llevar a sus dos hijos a meterse en medio de gente incrédula, feroz, terrible, que aborrece y también desea con fines económicos pequeñitos como los que ella tiene. Pero ella dijo, nosotros queremos invertir nuestra vida al que tanto nos amó. Eso es conocer al Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes lo conocen? Porque en verdad hay mucho para sacar de esto. El tema es que si no lo conocemos de verdad, cuando Él regrese, vamos a tener un severo problema. Yo escuché hoy hace minutos aquí a una de las chicas presentando la ofrenda. La ofrenda, tal vez alguien pueda poner excusas, la ofrenda, ¿qué? Los diezmos y demás. Pero la ofrenda es es como podemos decir, es como una, algo punzante que me punza a mí para ver si amo a Dios más que mi dinero. Puede ser que Dios me pruebe también en la calle, que Dios me pruebe en algún otro lado. Algunos de nosotros invertimos más en nuestros celulares que en el dinero, que en el Señor, digo. Entonces Dios va a probarnos a ver quién es nuestro primer amor, si realmente lo amamos, si lo amamos con todo el corazón. Yo quiero presentarles este video y voy a dar lugar a los muchachos que lo pasen, o a las muchachas. Jesús dijo, entonces habrán señales en el sol, oscurecimiento global, calentamiento global, tormentas solares, por ejemplo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas. Angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán violentamente sacudidas. Lo que se está viendo ya a grandes luces son los albores de la etapa de la tribulación. Estamos viendo ya cómo de a poco todo queda organizado en el mundo para el surgimiento del anticristo y el nuevo orden mundial. Estamos viendo cómo la Unión Europea, con su crisis económica, está empujándola al mundo a la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto que los sociólogos, que los diplomáticos y los políticos, los periodistas seculares, los artistas, los músicos, los actores, todos se llenan la boca utilizando la frase, y viene una nueva era, viene un nuevo orden mundial. Estas dos frases, nueva era y nuevo orden mundial, no es otra cosa que lo que la Biblia llama la gran tribulación o la tribulación. Un periodo de 7 años de angustia en los cuales el mundo va a sobrevivir, sí, pero va a tener que dejar de lado, o mejor dicho, traer consigo la muerte de millones de personas. Vienen desastres naturales de una calaña, un tamaño impresionante, de una gran envergadura. Millones de personas morirán en los futuros años. Los profetas de la Biblia describen que el planeta Tierra va a quedar casi desprovisto de habitantes. El profeta Zacarías se atrevió a decir de que 2/3 partes de la humanidad desaparecerán. O sea que de cada 6 personas, 4 tienen la muerte segura. El mundo va a vivir su peor etapa de la historia en los próximos años. Millones de personas habrán perdido la vida víctimas de estos desastres naturales que se van a agravar, se van a incrementar. Solo lo que estamos viendo hoy en día a través de la televisión y los medios de comunicación es el pequeño inicio, la pequeña muestra de todo aquello que sobrevendrá en el mundo luego del arrebatamiento. Wow. Lo dejé con gusto. Si buscamos imágenes de lo que está pasando en el mundo, vamos a encontrar muchas que nos van a llamar mucho la atención. Estamos en una serie de sucesos muy llamativos. Y realmente no podemos obviarlos. La Biblia habla
de muchas cosas que me parecen dignas de destacar. Yo anoté algunas aquí, las cuales quise compartir con ustedes. No sé cuántos les gusta anotar. Sé que hay jóvenes aquí que son medianamente nuevos, otros que no son nuevos, pero que no están convertidos, todavía no aman a Jesús. Pero sí tenemos que ver el escenario, es importante ver el escenario en el cual nos encontramos en este tiempo. Cierto predicador muy conocido, el cual no voy a nombrar, él señaló que estábamos en una característica muy clara del tiempo final. En los Salmos se dice que la generación normal, la edad de un ser humano normal, son 70 años, pero en los más fuertes 80. Y esa es una generación humana. Jesús dijo en el libro de San Lucas, capítulo 21, que en el tiempo final, esa generación que iba a ver las señales de Jesús que estaban por acontecer, no iba a pasar esa generación sin que vea el fin del mundo. Por lo tanto, cuando pensamos en esto, estamos entendiendo que si estamos en estas señales, tenemos que entender que posiblemente seamos la última generación. El tema es cuánto nos queda. Este predicador decía que Israel entra a su tierra como promesa en el año 1948, y la generación, como dice Mateo capítulo 24, que iba a ver el fin, iba a ser justamente la que entraba a la tierra prometida. Por lo tanto, si del 48 le sumamos 80 años, este predicador decía 2028 sería el tiempo que posiblemente, yo le añado, el Señor podría volver. Ahora, si a eso le descartamos los 7 años de tribulación que habla Daniel y que también señala Apocalipsis, vamos a encontrar que el 2021 sería el principio de la manifestación, de alguna manera, del obrar del anticristo, 1921. Por lo tanto, si a eso le añadimos 3 años y medio, que es la mitad de los 7 años finales, donde la iglesia puede ser arrebatada, entonces estaríamos en el 2024 y un poquito, el momento en el cual Jesús podría buscar a su iglesia. Daniel dice que la iglesia sería quitada en la mitad de la semana, es decir, la ofrenda y el sacrificio. Por lo tanto, yo no sé cuánto le queda al mundo, no quiero con esto afirmar que el tiempo podría ser en el 2024 y un poquito más. Pero sí quiero decirles que es nuestro deber, y esto sí es bíblico, que debemos estar listos, porque el día en el cual el Señor venga a buscar a su iglesia, no lo sabemos. Y tenemos que estar atentos a ese día. Yo tengo aquí, a ver si me lo pueden pasar los muchachos de la pantalla, señales, las señales prevenida de Cristo, es decir, son las previas al momento en el cual el Señor Jesús vuelve. Y vamos a encontrar 2 capítulos ahí, a ver si lo ponen rápido, chicos. Mateo capítulo 24, no sé cuántos les gusta leer la Biblia en cuanto a tiempos finales, pero Mateo 24 es un libro que habla claramente sobre la venida de Cristo. Dice aquí, voy a leer algunos pocos versículos: cuando Jesús salió del templo, verso 1, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ocurrió en el año 70 aproximadamente, cuando los romanos entraron a destruir todo Jerusalén y sacaron del templo de Jerusalén todo el oro, sacando toda la piedra porque lo habían incendiado y el oro se había metido entre piedras. Entonces sacaron las piedras. Ya hacía cerca de 40 años Jesús había ya sido crucificado y resucitado. Por lo tanto, en ese momento que los romanos sacan el oro, se estaba cumpliendo una generación social que son de 40 años. Sigue diciendo la palabra de Dios aquí: y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, como ser la tercera guerra mundial. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. No será el dolor final. Entonces os entregarán a tribulación, habrá tiempo de persecución, y os matarán, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelvo a repetirlo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Profetas, pastores, ministros, sacerdotes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que sostenga su fe hasta el fin, este será salvo de lo que está o de lo que va a venir. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin por completo. Yo anoté algunas cosas que marca Mateo capítulo 24 y Lucas 21, también Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Si podemos poner este decálogo, yo sé que por ahí no lo pueden hacer con la computadora, pero yo lo voy a leer ligeramente. En primer lugar, muestra que va a haber maestros y profetas engañadores, gente con la intención de engañar posiblemente a los santos. En segundo lugar, va a haber guerras, rumores de guerras y sediciones. Creo que nos encontramos en ese tiempo. Una sedición, para que sepan, es un levantamiento popular. Es parecido a lo que ha pasado aquí cuando sucedió lo del aborto, que se levantaron 1 millón de personas aproximadamente en las calles y también en las provincias. Es lo que pasó en Francia en estos tiempos también en contra de la vacuna, donde cientos de personas se levantaron para que no sea aprobado el tema de la vacuna. También dice la palabra: habrá persecución a los cristianos, y es verdad. En muchos de los en los análisis, perdón, que se hacen de este siglo, se considera que es el siglo de mayor persecución de los cristianos. En tercer lugar, va a haber apostasía, es decir, un cristianismo laic, donde la gente no se va a comprometer, va a estar, pero no se va a comprometer, va a tener un cristianismo donde puede en la iglesia levantar las manos diciendo: día y noche presento incienso delante de ti, pero luego sale a conquistar la mujer de su vecino, o tal vez la chiquita de tu barrio o el muchacho de tu barrio. Eso es apostasía, es tener una apariencia de ser oro puro, pero ser de bisutería. También dice aquí: va a haber traición y odio, es decir, se van a levantar unos a otros. El amor se va a disminuir, es decir, el verdadero amor, la entrega, la consagración, la maldad se va a multiplicar, esto es innegable. El evangelio va a ser predicado en todos los lugares. En estas últimas 2 décadas el evangelio fue predicado como nunca había sido predicado en el mundo. Se manifestará el anticristo. Y esto de manifestar, estoy diciendo, me parece interesante dejarlo, porque va a empezar a apreciarse el anticristo. Un anticristo es el anticristo, es decir, va a aparecer Cristo, dice Apocalipsis 13, pero no va a ser Cristo, va a aparecer. Por lo tanto, es importante sacar esto de aquí, porque va a ser un personaje muy atrayente social, que va a atrapar el corazón especialmente de la juventud.
Me gustó tiempo atrás que se hizo un análisis social sobre la juventud pro aborto y se le preguntó a todas que peleaban a favor del aborto cuántas realmente sabían lo que era un aborto. Y le dijeron, bueno, quiero que me expliques cómo es la gestación de un bebé de 18 semanas o 24 semanas dentro de un vientre. La mayoría no sabía absolutamente lo que era, cómo se gestaba un bebé en el vientre a las 24 semanas y aproximadamente tiempos, ni siquiera sabía lo que era un aborto. Es decir, estaba siendo manipulada por alguien para que de alguna forma esa joven dijera lo que algún inteligente y vivo podía lograr a través de ella. Ahora, ¿cuán importante es saber esto? Estamos en tiempos difíciles. El anticristo está actuando dentro y en medio de la sociedad. En el libro de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, habla del anticristo. Habrá señales en el cielo, increíblemente lo estábamos viendo hace poco y ahí estaba buscando señales. Una de las señales son los ruidos en el cielo. Yo quisiera que ustedes se respondieran, ¿cuántos de ustedes han oído un ruido como de trompetas en el cielo en algún momento? Hubo gente dentro de la iglesia que se me acercó y me dijo, pastor, yo escuché el ruido cerca de la 1 o las 2 de la madrugada. La verdad, le voy a decir a ustedes, nadie supo ni sabe de dónde sale ese ruido. Algunos dicen, pastor, sí, porque la ciencia, bueno, ¿cómo me lo puede demostrar? Que lo que me está diciendo es verdad. Ah, no puedo, porque en realidad escuché un tercero que dijo eso. Pero en realidad no hay bases de dónde salen esos ruidos. Es como que las placas de la tierra se estuvieran moviendo y estuviese de alguna manera como tronando la tierra. Es interesante que Romanos capítulo 8 dice que la tierra gime en los tiempos finales. Gime pidiendo que los hijos de Dios, como salieron hoy a la tarde, se manifiesten, muestren su cristiandad. Por lo tanto, la iglesia tiene que saber claramente que nosotros tenemos que ser, me parece que nos fuimos, bueno, más o menos. El evangelio será predicado en todos lados, se manifestará el anticristo, señales en el cielo, perversión humana, sí es verdad. Es lo que estamos viendo. Yo creo que la iglesia está en este tiempo donde tiene que prepararse para la venida del Señor. Que va a haber tribulación y para los verdaderos cristianos sí va a haber tribulación. Tal vez no tengan el apoyo en las facultades, tal vez tengan algún impedimento en Occidente. En otros países les van a golpear, les van a quemar, prender fuego, como pasa en África, como pasa en Medio Oriente, los van a ejecutar, cortar la cabeza por ser cristianos, porque eso hoy en día está pasando. Estamos en el tiempo final, por lo menos en la previa, por lo menos se oye, se siente. Las señales del Hijo del Hombre, ¿cómo serán las señales del Hijo del Hombre? La Biblia dice que será como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5 del verso 2 al 8, yo se los voy a compartir acá. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del verso 2 al 8, miren lo que dice esta bella palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 al 8, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes que están acá han tenido un robo en la noche? Seguramente nadie vino y le dijo, señora, en esta noche vamos a venir a robar a su casa, más o menos a las 2 de la mañana, así que esté preparada. Porque en realidad no avisan. Y por eso el Señor dice que cuando llegue el momento del arrebatamiento, va a ser un momento en el cual no vamos a estar atentos. Va a ser como ladrón en la noche. Es posible que cuando entró algún ladrón alguien se dio cuenta porque escuchó un ruido o el perro empezó a ladrar. La Biblia dice en Mateo 25 que va a oírse una voz que dice, viene el esposo, salid a recibirle. Y los que tienen el aceite, la gracia del Espíritu Santo suficiente, inmediatamente se van a ir con él como en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Me gusta lo que dice justamente Primera de Tesalonicenses 5 y se los leo un poco más. Dicen,
el verso 2 vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, que parece que el mundo está controlado, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta cuando está embarazada y va a dar a luz y no van a poder escapar. Mas vosotros, ustedes, queridos compañeros de la fe, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 nos habla de otra claridad bíblica. Capítulo 3, verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual o en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Es decir, va a haber una situación celestial, y los elementos ardiendo en la tierra serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en una vida santa y agradable a Dios, que es nuestra manera de vivir, o debe serlo, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados, se fundirán? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros estamos entendiendo que va a haber un momento donde la iglesia, vuelvo a repetir, va a ser arrebatada, se va a encontrar con Jesús en las nubes, pero va a haber una cristiandad que se va a quedar para atravesar esa tribulación? Va a haber una cristiandad pobre y mediocre, que Mateo 25 dice que va a ser la mitad de la cristiandad, los que poco se sacrifican, los que vienen y cumplen con la cristiandad, que se va a quedar. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar de qué lado estamos. Y vuelvo a repetir, si estamos en el tiempo final. Ahora alguien dirá: pero pastor, usted está creyendo la Biblia. Mira, si quieren creo la Biblia, pero si quieren nos metemos en otra cosa más. Vamos a creer juntos un poco en Hollywood, a ustedes que les gusta, desde Marvel hasta lo que sea. Hay unas series, por ejemplo, que hubo de películas, como por ejemplo Terminator, que hablaba claramente que en el tiempo final le iban a poner una marca a la gente en su mano para ser identificada, o en la frente. Esto lo hizo premonitorio Hollywood. Por otra parte, otra de las grandes películas conocidas, una serie de películas, fue Matrix. Y Matrix mostraba a la gente conectada a una computadora general, que iba a controlar a toda la humanidad. Y todos iban a vivir conforme a lo que esa computadora le permitía vivir. Pero ellos no iban a vivir, iban a estar como parásitos. En realidad, peor que parásitos. Iban a ser instrumentos de otros parásitos, personas sujetas a una máquina. Ahora dirán, algunos de los que están aquí dirán: pastor, pero eso estamos muy lejos. Yo no sé cuántos entienden lo que es el metaverso. El metaverso es una conexión que hoy es simpática y agradable, donde vas a poder estar compartiendo el culto en tu casa, espero que aquí no, por lo menos mientras yo esté en la tierra, donde la gente a través de una pantalla va a poder compartir el culto. Hay iglesias de Estados Unidos que no solamente pueden ver un recital, sino que también pueden participar del culto, hasta ofrender a través de una pantalla del metaverso. Es todo digital. Es tal cual como dijo Matrix, año 1999, cuando se hizo la película. Estarían vaticinando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, dice: pondrán una marca en la mano derecha y en la frente. Y dice el versículo anterior, si no mal recuerdo, verso 15, que la imagen, las imágenes como esta, como esa, como la del celular, iba a ordenar que aquel que no se ajustaba a las reglas no iba a poder ir a un cine, o no iba a poder ser atendido en un hospital, no iba a poder viajar, no iba a poder comprar ni vender en el tiempo final. ¿Cuán lejos estamos de esto?
cuánta relación hay en la verdad bíblica y en lo que estamos viendo hoy socialmente. Por eso nosotros no podemos estar con los ojos cerrados. La iglesia se tiene que preparar para el momento en el cual Jesús venga, que tal vez sea más pronto de lo que imaginamos. Y ese momento, cuando el Señor vuelva, va a haber dos lugares donde ir: al cielo o quedarse. Y los que se quedan, si no pudieron ser fieles en el momento de libertad, no sé si podrán ser fieles en el momento de la persecución, en el momento de la gran tribulación. Cuando Cristo sea quitado, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice que en el tiempo final, cuando la iglesia sea quitada, el anticristo va a tener la autoridad para hacer lo que quiera. Y Apocalipsis nos muestra desde el capítulo 4 en adelante, especialmente capítulo 8 y 9, que van a suceder cosas terribles. Demonios van a salir de la tierra. Los demonios van a abusarse de los inocentes. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos listos? Primera Tesalonicenses 4, verso 13, dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes para los que se van. 3 años y medio de señales finales. En primer lugar, Jerusalén, Israel. No sé si lo tenemos ahí, ¿sí? El tercer punto, vamos por el tercero ahí. Estamos en el segundo todavía, sé que lo están armando. El tercer punto, Jerusalén e Israel en sí entrarán en un proceso de persecución y maltrato, la que fue anunciada en el libro de Daniel capítulo 12, verso 10 al 11. Israel va a ser presionada por el mundo en el tiempo final. El mundo va a querer invadir y destruir y hacer desaparecer a Israel. Yo podría hablarle muchas cosas a favor de los judíos. Los judíos, desde que están en su tierra, una tierra milenaria para ellos, de aproximadamente unos 4.000 años de establecimiento en esa tierra. Los judíos tienen una particularidad que es realmente tratar de vivir conforme a lo que Dios dice. Son muy misericordiosos, son de ayudarse mucho entre sí y cuando hay un necesitado. Si uno se pregunta por qué tanto odio a Israel, es difícil entenderlo. Y uno termina entendiendo que hay algo diabólico por detrás, en el cual el mundo va a tratar de hacer desaparecer a Israel. En el tiempo final se va a desatar una guerra llamada la Guerra del Armagedón, donde las superpotencias van a atacar a Israel para hacerla desaparecer. Y Dios va a venir directamente a la tierra, Jesús el Hijo de Dios, a defender con todos los santos que se fueron a su pueblo Israel. Millares de ángeles va a haber ahí. Por tanto, la iglesia tiene que estar atenta. En Mateo 24, 15, dice lo siguiente, voy a leerlo rápido. Mateo capítulo 24, verso 15, dice la palabra de Dios así: por tanto, cuando vean que en el lugar santo, es decir, que en Israel, comienza un tiempo de maltrato, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que van a estar embarazadas en ese tiempo y de las que críen. Oren para que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, de la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si le asustó el holocausto, alguna película del holocausto, lo que va a venir después que la iglesia sea quitada no tiene precedentes. Por lo tanto, queridos jóvenes, tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. La iglesia tiene que prepararse. Sigo un poco más. Habrá una tribulación jamás vista, como leíamos recién. Se levantará el falso profeta, Apocalipsis 19:20, Mateo 24, del verso 23 al 24. Una vez quitada la iglesia, se soltará una gran tribulación como jamás lo hubo, como lo dije anteriormente.
aparecerá públicamente el anticristo, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 12. Yo no sé cuántos de ustedes han, ay, se me fue el nombre de la película y también de la actriz esta, pero hay una película muy famosa de hace más o menos 20 años, de una actriz muy famosa, Angelina Jolie, y que la hizo famosa ella también, donde trata el tema de un grupo selecto y escondido que parece ser mentira y parece ser un verso, llamado los Illuminatis. Este grupo, de alguna manera, se reconoce que también está en una de las películas de Tom Hanks, la referencia a este grupo, hace referencia a que un grupo mundial de las personas más ricas del mundo, como la reina de Inglaterra, posiblemente, como el presidente de Francia, los reyes de España y demás, se cree que son parte de un grupo que gobierna todo el mundo. Se sabe claramente que si hay un grupo, hay una autoridad, ese grupo, que va a ser el que va a gobernar el mundo, el llamado el anticristo. Hoy en día, a ese grupo, donde todavía no se sabe quién es el anticristo, a ese grupo, los 5 o 6 poderes de medios que hay en el mundo y aunan todos los medios de comunicación del mundo, todos responden a ese grupo. Por lo tanto, las informaciones que recibimos están meditadas por ese grupo que un día responderá al anticristo, o tal vez ya está respondiendo. Por lo tanto, todo lo que vemos en Facebook, todo lo que vemos en Instagram, todo lo que vemos en YouTube, todo lo que vemos en la televisión, en la publicidad y demás, todo está manejado para llevarnos a lo que ellos quieren que creamos. Nos vestimos como ellos quieren. La moda está el pantalón roto, la ponen ellos. Tenemos que cambiar, invertir y gastar en celulares. Siempre digo, mi familia, la que yo tenía cuando era joven, era muy pobre. En aquellos tiempos la gente era humilde, tenía su gallinero, su quinta. Tal vez era rica, pero se los llamaba pobres. En ese tiempo, un par de zapatillas nos duraba posiblemente 5 o 6 años o 10 años, y tenía que estirarse sí o sí. Que no te los compren de chicos a las zapatillas, porque no había plata para cambiar, no había aire acondicionado, no había celulares, no había DirecTV, ni tampoco todos los sistemas que hay para ver cosas. Por lo tanto, éramos una familia pobre de ingresos que alcanzaba a sostener una familia. Mi mamá estaba en casa y nos atendía, no trabajaba. Mi papá era el que trabajaba. Con el sueldo de mi papá nos manteníamos. En mi casa había un ámbito familiar. No había mucho televisión. El televisor entró en Argentina fuertemente en el año 1978 aproximadamente, con el Mundial. Ahí entró el televisor a color. Entonces ahí sí la gente empezó cada vez a estar más atada a las pantallas. El mundo ha cambiado. Hoy en día muchos de ustedes tienen un televisor de 30 pulgadas, de 40 pulgadas y tal vez uno de 50 o de 60. Celulares, la gran parte de la humanidad tiene celulares no de la última generación, pero sí de la anteúltima o de la anteanteúltima. Porque en verdad nos han ido llevando, cómprate este porque este ya está viejo, pasa al siguiente. Y nos hemos transformado en la generación más consumidora, más llevada a gastos como nunca jamás ha habido. Cuando vemos las fotos de alguna abuela de los años 40, ella siempre estaba con el batón. El batón era un vestido largo que no mostraba cintura ni nada. Poco corpiño usaban. Se las veía siempre así la abuela. Mas hoy podemos encontrar abuelas que parecen que tuvieran 18 años por su forma de vestirse. Mal, bien, no lo sé, no soy quien para juzgar, pero los tiempos cambiaron. Nos enseñaron que tenemos que ser consumidores. ¿Quiénes? El grupo que maneja los medios nos ha dicho a nosotros que si no estamos conforme a lo que los medios dicen, somos anticuados. Si no aprobamos la homosexualidad, somos homófobos o algo parecido. Es decir, nosotros hemos entrado en un mundo
donde ya no decidimos por nuestra cuenta. Estamos en casa y ya no charlamos en la mesa. Gobierna la tele, el partido, el noticiero, la película, la novela. Ya no hablamos en familia. ¿Por qué? Porque a los hijos no los tienen que educar los padres, los tiene que educar la televisión, las pantallas. Estamos realmente como dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, la imagen que habla empezaría a educar a la gente. Para ir avanzando casi para el final, dice: una vez quitada la iglesia, se soltará una gran tribulación como jamás hubo. Allí aparecerá públicamente el anticristo, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Se marcará la gente con números o siglas. Quien no desee ponerse la marca no podrá comprar ni vender, será un rebelde social. Y serán posiblemente asesinados, primero presos y luego por ser NN los harán desaparecer. Apocalipsis 13, del verso 16 en adelante. El anticristo hará señales, hará descender fuego del cielo, posiblemente sean misiles. Apocalipsis 13, 15. Como he dicho, habrá una guerra contra Israel. Las aguas de mares y ríos traerán muertes. Es decir, sucederá que las aguas se van a contaminar de tal manera. Apocalipsis 8, del verso 8 al 11, donde los mares y los ríos tendrán el agua contaminada. Tres cuartas partes de los animales del mar morirán. Caerá un inmenso meteorito en la tierra donde tres cuartas partes de la humanidad morirá. Apocalipsis 8:10. El sol se oscurecerá y las luna y las estrellas no darán resplandor. Mateo 24:29 y también Apocalipsis 8:12. El cielo se va a oscurecer. Quiero cerrar con una conclusión final. Lucas capítulo 21, verso 25 en adelante. Lucas capítulo 21, verso 25 en adelante. Cuando está cerrando el capítulo del tiempo final, Lucas dice algo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas por lo que está pasando. Maremotos, la gran cantidad de olas que se va a levantar, se van a levantar en gran manera. Van a desfallecer los seres humanos por el temor y la expectación de las cosas que van a suceder en la tierra, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Entonces van a ver al Hijo del Hombre, a Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas que estuvimos hablando estén sucediendo, erguíos, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, ustedes saben por vosotros mismos que el verano está acercándose. Así también ustedes, cuando vean que esto está sucediendo, dijo Jesús, deben saber que está cerca el reino de Dios, el gobierno final de Dios y absoluto. De cierto os digo que no pasará esta generación, la que ve estas señales, hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me gusta este versículo porque Jesús se lo decía a un grupo no muy superior a 12 personas, y pasaron 2000 años. Pensaron por muchos siglos que el cristianismo lo estaban haciendo desaparecer, primero con 12, después con los que siguieron. Pero estamos en el año 2022 y el evangelio ha crecido como nunca nadie en aquel tiempo se iba a imaginar. Sus palabras siguen estando, no pasaron. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Mientras el tecladista se va acercando como cierre, es tiempo de erguirse y levantar nuestras cabezas. Jóvenes, para mí es simpático lo que digo. Algunos tendrán miedo y otros tal vez quieran ignorar. Pero yo quiero verlo como simpático, porque primeramente yo sé que mi Señor está al mando. Y sé que si hoy me cayera un rayo o Dios quisiera que mi corazón falle, yo sé que inmediatamente vería el rostro de mi amado, de mi Señor. Por lo tanto, puedo decirle: Señor, yo te estoy esperando. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Señor, miro más el cielo que la tierra. Estoy dispuesto a que Él me venga a buscar, sea por su venida o por mi partida. Yo estoy dispuesto a que Él me venga a buscar. Y esta es la pregunta: ¿por qué digo yo me alegro? Porque sé que algunos de ustedes no están preparados. Sé que algunos de ustedes están soñando con formar una familia, con casarse, con tener hijos, y luego vivir un tiempo viendo crecer a los hijos, y luego que los hijos se casen, y después que los hijos se casen, conocer los nietos, y después de los nietos, que los nietos crezcan y ver a los bisnietos. Es decir, el Señor no vendría nunca por el egoísmo terrenal. Algunos dicen: estoy esperando comprarme mi casa. Otros haciendo negocios, haciendo crecer la empresa. Pero yo les quiero dejar, chicos que están aquí, el Señor, por las señales, está a las puertas de venir. Y Dios quiera que así sea, por lo menos para mí. Ahora, ¿qué puede decir aquel que no está preparado? Lo que puede decir, tiene que pensarlo. No solamente lo está diciendo la Biblia hace más de 2000 años, sino que también lo está diciendo Hollywood. Lo están diciendo los grandes hombres. No hace mucho, en el año 2012 creo que fue, y en el 2011 Olimpiadas creo que fueron de Japón, y también cuando se inauguró, no me acuerdo el nombre, un puente en aquellas zonas como Bélgica, hicieron dos fiestas satánicas. Se mostraban a los demonios trabajando, y el mundo se preguntó: ¿por qué esta fiesta? ¿Por qué están mostrando a Satanás como reinante? En recitales famosos han hecho escenarios con cunas de bebés, porque se estaba mostrando que iba a venir un tiempo de muerte y que Satanás iba a tomar el control. Entonces no se trata de unos fanáticos religiosos amantes de la Biblia. Se trata de un mundo que estaba vaticinando que algo va a suceder. Por lo tanto, amado Señor tecladista, Señor de la cámara, señores presentes, y cada uno de ustedes tiene que preguntarse si está preparado para el momento en el cual Jesús va a volver a buscar a su iglesia. Si estamos listos, porque creo de alguna manera que es como que nos están diciendo: en cualquier momento sale el tren, ¿y qué hago? ¿Me voy a mi casa? No, espero hasta que salga, a ver si se me escapa. Debemos estar listos para su venida. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Lo segundo dice: mirad vuestros corazones. Versículo 34 al 35 de Lucas 21. Miren para adentro. Miren para adentro, miren cómo están. ¿Por qué dice glotonería? Porque está pensando en cómo estamos. Esos que hoy queremos tener. Dios nos ayude a comprender esto. No se trata solo de comida. No se trata solo de vestimenta. Las damas dicen: no tengo ropa. Y algunas tienen un placar lleno de ropa y están pensando comprarse una nueva, porque la moda, las noticias dicen que hay que comprar algo nuevo. Dios nos ayude. La glotonería iba a ser un plan del tiempo final. La gente en este tiempo, aún físicamente, está más enferma de colesterol malo, de diabetes, por causa de la glotonería. Está enfermando el cuerpo, corazones ensanchados por la grasa, porque en realidad el ser humano se ha transformado en un ser en el cual vive comiendo de este mundo todo lo que el mundo quiere dar.
Embriaguez, ¿qué es la embriaguez? Busqué la palabra embriaguez. Es un desequilibrio mental y físico. No es solo alcohol, puede ser drogas u otras cosas. Un desequilibrio mental. Es claro que Segunda Tesalonicenses 2 nos habla de que el tiempo final iba a haber engaño. Mateo 24 también, que la gente iba a ser engañada. Apocalipsis 13 también. El engaño en el tiempo final iba a ser una herramienta. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver con esto de la embriaguez? Porque nos han aturdido el cerebro. Nos han aturdido el cerebro. Nos han aturdido el cerebro. Ya no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No se sabe si lo mismo que hablábamos antes lo podemos hablar. Se puede hablar de pecado, se puede hablar de homosexualidad, se puede hablar de educar a los hijos como uno quiere. En Canadá y en Estados Unidos, en algunos estados, si quieres educar a tu hijo a tu manera, vas a ir preso, porque tu hijo no es tuyo, es del gobierno. Y ojo con pegarle, porque te van a hacer un juicio. ¿Es lógico? ¿En qué mundo hemos caído? ¿Es lógico que una mujer se pueda desnudar en capital como pasó en esta marcha que vivimos? La mujer desnuda en la calle. Ahora si ella es lógico y es normal, bueno, andemos desnudos todos también, los hombres también. Pero si es un hombre, lo meten preso. ¿Dónde estamos? ¿Existe el feminismo que se anuncia o nos han engañado? De tal manera nos han engañado que en las competencias atléticas mundiales, donde corrían mujeres para competir, si un ser humano varón se identifica como mujer, lo ponen a pelear con mujeres y las matan a golpes. Y si corre carreras, tiene más capacidad física o de natación, que termina el varón con más capacidad muscular, terminando ganando. ¿Es lógico? ¿Es correcto? ¿Es feminismo o es masculismo? ¿Qué es? Nos han embriagado. Nuestro cerebro ya no piensa con claridad. Podríamos hablar mucho más de esto. Los tiempos son cortos. Glotonería, embriaguez, afanes. Mirad vuestros corazones. ¿En qué estoy afanado, preocupado? Las ambiciones de la vida. Tener más y tener más, una carrera y dedicarme, pero ¿para qué? Yo quiero, lamento decirle a los jóvenes que estudien una carrera, porque quiero que estudien. Pero si no vas a ser feliz en tu matrimonio, si tus hijos, como muchos de los que viven en algunos barrios privados, terminan siendo drogadictos, de desórdenes sexuales, hombres que abandonan hijos, ¿para qué sirve? Si en realidad tú tienes que apuntar para ser feliz, aunque tengas en tu casa un poco de comida, poder sonreír con los que están en tu casa y no vivir como en guerra. Que no sea un afán lo que te está atando. Hoy en día, con todo esto, Bitcoin y demás, sé que la hora se va y ustedes tienen que ir. Cierro con este punto final. Lo último que dice el verso 36 es que debemos estar velando. Y la palabra velar habla de estar vigilando y estar alertas. Que suban los músicos, por favor, los que cantan. La canción decía que suba incienso delante de ti. Es la oración de los santos. Es la vida consagrada de los santos. Chicos adolescentes y jóvenes no muy convertidos, estas señales están mostrando que el Señor viene y que tenemos que prepararnos para ese momento. Mi pregunta, chicos, ¿están listos? Porque si no, como pastor he corrido en vano. Los que han salido a la calle tal vez salvaron al otro, pero los que estaban en la iglesia los perdieron, tal vez. Porque tenemos que pensar que nuestro evangelio es la anunciación de que Jesús de Nazaret es el Mesías y que pronto va a volver por segunda vez a la tierra para venir a buscar su iglesia.
Y allí está la pregunta que nos tenemos que responder. ¿Estoy listo para ese momento? Les invito a que se pongan de pie. No quise hacerlo largo, pero el mensaje era largo. Les invito a que cierren los ojos, levanten las manos al cielo y hablen con Él. Tómense un minuto. Señor, vuelve. Tengo algunos aquí que tienen hijos, que será de sus hijos si viene el Señor. Tal vez hay alguna abuela, que será de tus nietos, abuela. Muchas veces atiendo gente abusada. Generalmente son demonios los que usaron al abusador. Y es como que uno ata al otro. Pero cuando llegue el momento en el cual la iglesia sea quitada, todos los demonios se van a soltar. Y va a ser horroroso lo que sucederá en la tierra. ¿Te quieres quedar? ¿O te quieres ir? No sé si está la letra del principio de esta canción, pero quisiera que la pongan y quisiera que la canten. Los que quieren venir a adorar unos minutos aquí al altar, salgan de su lugar y acérquense. Todo fue hecho por ti.
suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso. Esa es tu adoración. Yeah.
cierres los ojos unos minutos. Empieza a abrir la boca ahora y adórale con tus palabras. Rinde todos tus pecados de la noche. Rinde los pecados ocultos, los que no puedes anunciar desde un micrófono. Tómate un minuto y rinde todo lo que tienes. Ríndele todo, tómate un minuto. Tu envidia, tu espíritu de crítica, tu actitud murmuradora, tu corazón fornicario. Ríndele todo, tus deseos de hacer lo que no se debe. Día y noche levanto incienso delante de ti. Entrégale todo, tus masturbaciones, las que no puedes decir, las que suceden solo en tu baño. Háblale, entrégale todo. Entrégale tus cigarrillos de marihuana. Entrégale lo que no dices. La falta de perdón a ese familiar. Espíritu Santo, una cosa más le voy a pedir al Señor antes de irme, y te la pido, Señor. Bautízalos con tu Espíritu ahora. Que tú seas su principal amor. Que tú seas su principal amor. Espíritu Santo, enciende el fuego, que sea por uno. Que sea un incienso de verdad que suba al cielo. Ahora, Espíritu Santo, empieza a llenarlos. Empieza a llenarlos, empieza a llenarlos, Señor. Empieza a llenarlos, Señor. Día y noche suba incienso delante de ti. Empieza a llenarlos, Señor. 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 Que no puedan parar de hablar en lenguas, que sean embriagados por el Espíritu y no, Señor, por otras cosas. Ahora, Espíritu Santo, empieza a llenarlos ahora. Embriágalos de tu voluntad. Embriágalos, que se levanten los que van a misionar a su barrio más cercano. Los que se van a ir, Señor mío, tal vez a la otra provincia o a otras naciones, Padre. Señor, te los entrego en tu mano. Empieza a llenarlos ahora. Se termina el culto por mi parte. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Señor, que empiecen a hablar en lenguas. Que empiecen a hablar en lenguas, Señor. Que empiecen a hablar en lenguas. Bautízalos en el Espíritu, Señor. Que empiecen a hablar en lenguas, Señor. Que empiecen a hablar en lenguas, Espíritu Santo. Que empiecen a hablar en lenguas, Espíritu Santo. Ahora, que empiecen a ser gobernados por el Espíritu. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, presencia. Ahora, dulzura del Espíritu Santo. Ahora, ahora, mi amado. Ahora, mi amado. Llénales ahora, amado. Llénales ahora, 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 ahora. Ahora, convence de pecado. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, ahora, Espíritu Santo, bautízalos. Bautízalos, Padre. Bautízalos, inúndalos. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Bautízalos, Espíritu Santo. Bautízalos, Espíritu Santo. Bautízalos, Espíritu Santo. Bautízalos, Espíritu Santo. Bautízalos, Espíritu Santo.
vista, Señor.